hablar con Junior Tineo, director de la Defensa Civil Duarte. Estaremos conversando con él sobre el paso de la tormenta Grace por la provincia. Precisamente Junior se encuentra desde el Bajo Yuna. Vamos a ver, buenos días, Junior. Buenos días, programa de mañana, buenos días también a todos los televidentes pues, que nos observan y nos escuchan a través de Telenor en toda la región y el país. Junior, teníamos casi el país completo en alerta roja por el paso del ciclón, luego convertido en tormenta, y hubo muchas expectativas de cuidado y preservación. Entendemos que al debilitarse no hubo tanto daños. ¿Cuál es la realidad de la provincia en torno al paso de la tormenta? Bien, primero es importante mencionar que el último boletín emitido de la ONAMED y las instrucciones del Centro de Operaciones de Emergencia, las alertas rojas ya no, el país no hay provincia en alerta roja. Sí. Actualmente tenemos 12 provincias en alerta verde y 14 en amarilla. Concerniente a la provincia de Duarte, nos encontramos en alerta verde. La tormenta no pasó por la provincia de Duarte, pasó cerca del territorio dominicano, hizo contacto ahí abajo en Barahona y siguió el trayecto hacia Haití. Concerniente al paso cerca del territorio, dejó un campo nuboso donde vamos a encontrar chubasco aislado en toda la provincia en el resto de estos días. Concerniente a la provincia de Duarte, en el Bajo Yuna, el río mantiene su caudal, todavía soporta mucha agua, debido a que siempre se alimenta de la cuenca del río allá en Bonao y en Camuco, en La Vega y el Río Blanco. Todo está normal, como en instituciones del Estado, por instrucciones de nuestro director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, y nuestra gobernadora, licenciada Xiomara Cortés, pues permanecemos aquí en sección permanente, vigilando cualquier evolución que pueda ocurrir. En el Bajo Yuna ya nos dice que la tormenta por acá, por la provincia, no afectó, que no pasó. ¿Cómo está el Bajo Yuna? ¿Hubieron desplazados? ¿Hay personas que están en lugares de acogida, en centros de acopio? No hubo personas agregadas en ninguno de los refugios, tampoco personas desplazadas, ni a familiares ni a amigos. Gracias a un trabajo junto a las instituciones del Estado, salud pública, obras públicas, INAPA, comedores económicos y demás, donde trabajamos todo un trabajo arduo de prevención con los polifoneos, la desinfección y habilitación de los albergues. Hubo un trabajo preventivo bastante importante que creó tendencia. Tenemos entonces que ustedes están apostados allá, supervisando, viendo que esté todo bien, pero no han habido daños ni se ha necesitado hacer el trabajo que se esperaba. Exactamente. Más estamos haciendo un trabajo de supervisión y un trabajo de monitoreo. Recordando que el Bajo Yuna siempre que da problemas lo hace uno o dos días después que pasa la tormenta, porque este va aumentando, ¿verdad?, poco a poco. Okay. Y toda el agua que va cayendo en la cuenca. Pero gracias a Dios se mantiene en su cauce. Nosotros no tuvimos ningún inconveniente a nivel de la provincia, ni en el Barrio Azul, ni Las Flores, ni La Isleta, ni en Pimentel, más que algunos árboles que ya por la parte de la forma así de la tierra que ya estaba saturada, pues se cayeron, ya junto a Cruz Roja, procedieron a los cortes y podas. ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuántos días estarán ustedes haciendo trabajos de supervisión por el Bajo Yuna? Que entendemos que al menos los ciudadanos y toda la provincia estamos de alguna forma normal, sin estar pendiente que habrá situaciones negativas o daños por la tormenta. Ustedes como Defensa Civil, ¿qué es lo que sigue? Mira, nosotros siempre mantenemos un monitoreo a nivel de provincia, en todos los municipios, a través de los directores municipales. Pero en especial en el Bajo Yuna, todos estos días se estará haciendo supervisión del río, de su comportamiento, tanto en Aclipo 1, Aclipo 2, que es arenoso, Agua Santa del Tribunal, que es la reforma, pero esperamos estos días chubascos aislados en algunas regiones del país, como informó la UNAME, por la precipitación creada primero cuando pasó Fred y segundo cuando pasó Grace. Tenemos en la información a propósito de Fred,
que es la tormenta número 8 que se está formando y qué expectativas en ese sentido. ¿Qué información, qué tú nos puedes decir al respecto? Fred se encuentra lejos ya del territorio dominicano, cerca ya de la parte de la costa de Estados Unidos, el último informe, y Fred fue la número 6, ganó la 8. Perdón, entonces, ¿cuál es la número 8? Porque hay una que se está formando ya, el nombre no lo recuerdo. Sí, hay una que se está formando, se va a llamar Henry, si no me equivoco, pero okay. Esta no ofrece ningún peligro para la República Dominicana porque se está formando la parte de arriba por la Bermuda, okay. Y por ahí no ofrece peligro. Una preguntita, ya saliéndonos un tanto de la provincia, porque entendemos que tienes conocimiento de lo que ha sucedido en el país. Hemos visto pueblos que han sido afectados. Me parece que Barahona fue uno de ellos, donde habían torrenciales importantes de agua. ¿Qué tanto daño causó en estas zonas del país? Mira, con el tema de las demás regiones y provincias, es un tema que lo maneja cada director regional y provincial, okay. Que esta persona autorizada dar información a la prensa relacionada a su provincia, pero las lluvias han causado desplazamientos en algunas provincias como Santo Domingo y en Barahona. Junior, ¿qué mensaje final puedes darle a todos los ciudadanos de la provincia en torno tanto a la tormenta Grace, con lo que se pueda avecinar los próximos días? Estamos en temporada ciclónica y ustedes como Defensa Civil, los trabajos que están haciendo. Sí, mira, la temporada de huracanes todavía no ha terminado. Y pudimos ver que ya nos tocaron dos tormentas, la saturación de suelo está. Le pedimos a los ciudadanos siempre estar atentos a los boletines que pueden emitir los organismos de protección civil, incluyendo las instituciones provinciales del Estado, que siempre hemos estado a la vanguardia para proteger y cuidar a nuestros ciudadanos. Y ellos tienen un papel fundamental en todo esto, que es la parte preventiva. Aquellas personas que viven en zonas vulnerables tienen que conocer su ruta de evacuación, su albergue más cercano, y cualquier inconveniente que puedan tener, pues llamarnos al 809-588-3279 y con mucho gusto nosotros vamos a orientar a las comunidades y demás. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Junior. Estuvimos conversando con Junior Tineo, director de la Defensa Civil Duarte. ¿Dónde están, dónde se encuentra en estos momentos la Defensa Civil? En el Bajo Yuna, supervisando, monitoreando esta zona muy vulnerable y, por supuesto, haciendo esta labor que siempre realiza la Defensa Civil.